Bien, amigos, continuamos aquí. Bien, amigos, continuamos aquí en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana, transmitiendo, señores, a través de Delta 103.9 FM, la favorita, y seguido por Romana TV a nivel nacional. Teleoriente, Canal 18 a nivel local. MTVisión Sabor a Pueblo a nivel regional. Acción Comunitaria RD a través de Facebook Live. Y todas las redes sociales de estos medios. Somos KDM y el Café de la Mañana, siendo las 7:46 minutos. Iniciamos con el briefing de las principales noticias. Estado República Dominicana exige indemnización de 23 mil millones a grupo acusados. El PLD denuncia campaña oficial para desacreditar sus gobiernos. Procuraduría pide 2.105 milloncitos más en presupuesto para el 2022. Para el Ministerio Público. Unas 600 entidades rechazan las medidas contra haitianos en República Dominicana. Abinader anuncia programa de residuos sólidos por 13 mil millones de pesos. Grupo Ramos y Tetra Pak impulsan recolección y reciclaje. Dicen banca, industria, políticas monetaria claves, recuperación República Dominicana. Este es el briefing de las principales noticias aquí en el Café de la Mañana, siendo las 7:47 minutos. Santo Domingo, el Estado Dominicano se creyó este martes como actor civil contra los miembros de la supuesta red de corrupción desmanteladas por la operación Antipulpo, a quienes solicita una indemnización de 23.903.542 pesos por presuntos daños y perjuicios en su condición de supuesta víctima. La querella fue presentada ante la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA por tres letrados del equipo de abogados para la recuperación de patrimonio público conformado mediante decreto en enero pasado por el presidente Luis Abinader. El recurso fue presentado contra Juan Alexis Medina Sánchez en prisión preventiva y Carmen Magalis Medina Sánchez en arresto domiciliario, ambos hermanos del expresidente Danilo Medina. ¡Ay, ay, 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 ay! El Estado de República Dominicana, exige indemnización de 23 mil millones a grupos acusados. Briefing de las principales noticias, siendo las 7:49 minutos. Santo Domingo, el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, anunció que la actual administración del país tiene como meta desacreditar la gestión de los gobiernos que encabezó esa organización política. Los anteriores lo expresó en rueda de prensa el secretario general de esa organización, Charles Mariotti, quien sostuvo: ello debilita el Estado de Derecho y democracia en el país, advierte, no se quedará de brazos cruzados. Asimismo, dijo que el Partido Morado no se quedará de brazos cruzados mientras las instituciones del Estado siguen siendo utilizadas de forma arbitraria como arma política. Así, por ejemplo, en los últimos días la sociedad ha visto cómo en un hecho sin precedente la Cámara de Cuentas publicó informes preliminares de auditorías
sin agotar los procedimientos que establece la ley, y eso es motivo suficiente para objetar dichos procesos, agregó. Mariotti expresó que esas acciones ponen en evidencia cómo la prioridad no es identificar si hubo o no algún tipo de irregularidad, respetando el debido proceso, sino tratar de celebrar un juicio mediático. Consideró que ante la gravedad de los hechos, la sociedad dominicana no debe ser ingenua y aceptar el discurso oficial de independencia de las instituciones del Estado. Bueno, el PLD denuncia campaña oficial para desacreditar sus gobiernos. Seguimos aquí en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. Recordando que estamos transmitiendo a través de Delta 103.9 FM, seguido por Romana TV, orgullosamente nuestro a nivel nacional. También estamos a través de Teleoriente Canal 18 a nivel local, MTVisión Sabor a Pueblo a nivel regional, Acción Comunitaria RD a través de Facebook Live, también a través de YouTube Cadena de Medios. Usted no nos puede encontrar. Continuamos con el briefing de las principales noticias, siendo las 7:51. La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, expuso al Congreso Nacional que para el año 2022 el Ministerio Público amerita un presupuesto mínimo de 10.500 millones de pesitos, que representa 2.105 milloncitos adicionales. Indicó que esos recursos son necesarios para llevar a cabo su planificación estratégica, desarrollar proyectos de fortalecimiento institucional y reforzar la persecución penal en todo el territorio nacional. Germán Brito emitió estos criterios durante una visita a la Comisión Bilateral del Congreso Nacional, que estudia el proyecto de ley de presupuesto de gastos públicos para el venidero año. Bueno, señores, un aumentico, ¿eh? Procuradora pide 2.105 milloncitos más en presupuesto para el 2022 del Ministerio Público. Señores, presupuestos, presupuestos y más presupuesto. La canasta familiar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Como dice un amigo mío. ¡Ay! Santo Domingo, una carta firmada por cerca de 600 actividades o activistas y representantes de organizaciones sociales dominicanas y extranjeras, fue entregada a la Cancillería de la República Dominicana para expresar su rechazo al endurecimiento de las medidas migratorias contra los haitianos. El documento titulado Las vidas haitianas importan, condenan la deportación de mujeres embarazadas haitianas que fueron capturadas en las inmediaciones de hospitales dominicanos en las últimas semanas. Negar el acceso a la salud, la educación y a los más básicos derechos laborales en base a criterios raciales, como lo está haciendo el gobierno dominicano, es una atrocidad que no debe continuar. Afirmaron que las vidas negras y las vidas haitianas importan, y República Dominicana plantea el documento. También rechaza otras medidas anunciadas por el gobierno dominicano en los últimos dos meses, entre ellas la suspensión del programa especial de visados concedidos a estudiantes universitarios haitianos. ¡Ay, ay, 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 ay! Unas 600 entidades rechazan las medidas contra haitianos en República Dominicana. Siendo las 7:54. Siendo las 7:54, seguimos aquí con el briefing
de las principales noticias. Enviamos saluditos especiales para todos aquellos que están conectados a través de las diferentes plataformas digitales. También para José Ramón Sánchez. Dice, hey, saludos, bendiciones, hermano. Saluditos para ti, José Ramón Sánchez, que estás conectado. También para Templo Yo Soy. También para Moisés de Sanero en Estados Unidos de Norteamérica y todos aquellos que todavía no han dado signo de vida, pero sí están conectados a través de las diferentes plataformas digitales de esta programación a nivel nacional, a nivel local, a nivel mundial, a través de las diferentes redes sociales. Siete con 55 minutos. El presidente Luis Abinader anunció el programa Gestión Integral de Residuos Sólidos, el cual comenzará a ejecutar el próximo año y se extenderá hasta el 2023. El mandatario informó que tendrá un costo de aplicación de unos 13.290 millones de pesos, los cuales serán financiados a través de un fideicomiso público-privado. De esta suma total, el fideicomiso y el Poder Ejecutivo serán responsables de financiar el 16%, es decir, 2.158 millones de pesos, y el resto será financiado por el sector privado con una inversión de 11.132 millones, explicó. El programa será presidido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. De acuerdo a lo establecido en la Ley 225-20, y servirá de instrumento fundamental para solucionar la problemática que presenta el manejo de los residuos sólidos en el país. Abinader indicó que, entre otras cosas, con el fundamento o funcionamiento de este mecanismo, se gestionarán los fondos necesarios para la construcción. Bien, señores, aquí en el briefing tenemos una llamadita. Vamos a ver quién nos llama. Buenos días, ¿con quién hablamos y desde dónde? Buenos días, Héctor Cáceres, Conciencia y Lógica. Lógica y optimismo en el briefing de las principales noticias. Adelante. Ahí te vi hablando de que el gobierno y la asociación privada, pero un gobierno que tenga la capacidad o alguien que le preste 20.000 millones de dólares, ¿para qué necesita un sector privado para gastar 1.000 millones? ¿Para qué? Creo yo. Entonces, ya voy. Entonces son cosas que carecen de mucho sentido. Porque, pero venga acá. Pero ¿y cuál es? En este año todavía no se ha hablado de los beneficios ni de nada, en qué, solo es asociación, pero el pueblo en qué se nutre, en qué le conviene eso al gobierno, en qué. Explícame, a la larga no van a decocotar todo. Gracias. Bien, gracias Cáceres, desde Villacom, Santo Domingo, con su comentario, conciencia, lógica y optimismo. ¡Ay, Dios mío! Lo dijo Cáceres. Saluditos, saluditos, saluditos especiales para Restaura, señores, Restaura. Abinader anuncia programa de residuos sólidos por 13.000 millones de pesos. Continuamos con el briefing de las principales noticias. Siendo las 7:58, Grupo Ramos y Tetra Pak impulsan recolección y reciclaje. Santo Domingo, Grupo Ramos y Tetra Pak anunciaron la instalación de puntos de recolección multimaterial en diferentes zonas de la capital, Santiago, Higüey y La Romana, con la intención de promover el reciclaje y el aprovechamiento de los residuos sólidos. El proyecto llamado Puntos R cuenta con el apoyo de marcas como Nestlé, Bepensa Dominicana, Coca-Cola y Colgate Palmolive, y tiene el objetivo de fortalecer la infraestructura de recolección de materiales aprovechables en la República Dominicana. Los usuarios podrán entregar envases de Tetra Pak, botellas de plásticos, latas de aluminio, botellas de vidrio, papel y cartón en los puntos R
que en una primera etapa estarán ubicados en La Sirena, Luperón, Sirena Churchy, Sirena Market, López de Vega, Sirena San Isidro y todo lo demás. Se informó que todo el depositado será separado y acopiado por Greenlove, empresa que se encargará de la gestión del material aprovechable para su reciclaje, incluyendo la recolección, clasificación y traslado a compañías especializadas en transformación de residuos sólidos. Grupo Ramos y Tetra Pak impulsan recolección y reciclaje. Ay, 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 ay. Bien, continuamos aquí en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. Hacemos un breve corte y continuamos aquí en el Café de la Mañana, la plataforma comunicacional más completa de toda la región este de la República Dominicana. No le cambies.